Señor. Quiero que le den la bienvenida a todos los que nos ven a través de las redes sociales. Hoy es un día muy, muy poderoso que va a hacer transformar tu vida, tu pensamiento y tu matrimonio y tu familia. Así es que no te vayas, sigue conectándote, transfiere y comparte este link. Amén. ¿Puede tomar su asiento? Glorioso Señor, yo siento la presencia de Dios muy pesada aquí, bien poderosa. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Es algo hermoso que anhelo yo siempre estar en esa presencia que transforma nuestros corazones, que transforma nuestra mente. Amén. Le doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Mi nombre es Pastor Andrés García. Les amo con el Señor. Y hoy es un día poderoso. ¿Están listos para recibir lo que Dios tiene para usted? Amén. Aleluya. Ya les extrañaba. Amén. Tuvimos a la semana pasada a nuestro hermano Laguna, que vino a traer una palabra poderosa en el tiempo específico, en el tiempo apropiado, porque Dios nunca se equivoca. Dios trae cuando el pueblo de Dios está hambriento y pone su hambre y la expectativa en la atmósfera. Dios trae lo que usted necesita. Y muchos de nosotros necesitábamos esa palabra poderosa de recibir y entender por qué hemos dejado nuestro primer amor. ¿Se recuerdan cuántos matrimonios estuvimos aquí y estábamos expresando cómo nosotros, verdad, éramos expresivos para conquistar esa mujer que ahora es nuestra esposa, verdad? Y muchas veces él habló de varios puntos, pero yo quiero que usted sepa que Dios también se queja de nosotros. ¿Por qué? Porque hemos dejado lo primordial. Si usted me sigue en Apocalipsis 2:4, dice: pero tengo una queja en contra. No me aman ni se aman entre ustedes como al principio. Ese es algo que nos dice en Apocalipsis. No está ahí, pero usted anótelo. Una de las principales razones que existe en enfriamiento espiritual es por la falta de oraciones contestadas. Déjenme decirle que Dios no es el culpable. Al contrario, échele más ganas a esa oración. Descuidar nuestro corazón, otra área. ¿Por qué? Porque en el corazón es lo que percibe todo. La ofensa, el carácter de uno, es lo que nos separa del primer amor. También tocó que es la tolerancia al pecado. Nosotros nos tenemos que resistir. Y hay tres tipos de frialdad hoy en día que operan en la iglesia, que operan en toda la nación. La uno es la frialdad espiritual. Ya no buscas al Señor como lo deberías de buscar. Ya no oras como orabas. Ya no lees como leías. Ya no sirves como servías al principio. Otra frialdad que se está viendo entre las iglesias es frialdad ministerial. Ya no sirves a Dios como lo servías al principio. Ya no abrazas tu ministerio como lo hacías al principio. Al principio había una sed, una hambre, y lo hacías con pasión, pero esa pasión se ha enfriado por falta de entendimiento, porque tu corazón se ha endurecido, se ha puesto duro, que ahora lo piensas que es normal y piensas que las personas tienen que hacerlo por ti. La última es una frialdad congregacional. Ya no miras a tu hermano como lo mirabas antes. Ya no lo abrazas como lo abrazabas antes. Ya no le llamas cuando no llega al servicio. Ya no le llamas para decirle: ¿estás bien? ¿No te vi el domingo? ¿No te vi el main church? ¿Qué necesitas? Tal vez no necesita ni tu dinero. Lo que necesita es una palabra de aliento. Lo que necesita es escuchar a alguien que está tras de esa alma. Hemos enfriado la coinonía en la iglesia. Hemos enfriado lo que Dios quiere. Esa es la iglesia. Es estar cuando alguien te necesite dispuesto.
¿Cuál es el primer amor, pastor? El primer amor es el momento en el cual nos enamoramos de Jesús. ¿Se acuerdan ese primer día cuando fuiste salvo? Estabas como loco, queriendo que todos supieran de Jesús, que Él te sanó, que Él te liberó, que Él te transformó, que Él rompió con toda maldición generacional, Él rompió con el alcohol, con las drogas, con el mal entendimiento, con la pornografía, con el abuso verbal. Él rompió con todo y tú querías ser expuesto a los demás. Pregunta, ¿se te acabó esa pasión? ¿Cuáles son algunas de esas señales con evidencia que hemos permitido que el amor de Dios se enfríe? Punto número uno, la apatía espiritual, pereza, flojera, algo ya mecánico. Ya vengo el domingo, me salgo el domingo y así como entramos salimos. Vengo los miércoles, vengo los martes, pensando que es un socialismo, pero lo que pasa es de que tenemos que tener ese entendimiento que cuando uno viene, viene para recibir algo de Dios, viene a jalar lo que Dios tiene para ti, para mi vida, para transformar. Otro de los aspectos es la insensibilidad al pecado. Temor a Dios se te ha ido. El temor a Dios se te ha olvidado. Esa es una de las cuales cuando tú estás pasando por eso, cuando disminuye nuestro deseo y hambre por el Señor, es una seña que has dejado tu primer amor. Cuando tú ya no oras en la mañana, cuando tu primer pensamiento no es Dios, cuando tu día estás más absorbido por el mundo que por Dios, es cuando tú estás perdiendo tu primer amor. ¿Cuáles son las causas, pastor, que me llevan a perder mi primer amor? Hay causas. La causa es las relaciones, las amistades de afuera. ¿Quién te está contagiando? ¿Quién te está absorbiendo? ¿Quién te está separando de Dios? No solamente son las amistades, puede ser el trabajo, puede ser tú, lo que el mundo te ofrece, la televisión, los afanes de la vida. Otro es la desobediencia a Dios. Cuando uno desobedece a Dios, es porque ya perdiste tu primer amor. La falta de comunión con Dios. Son tres aspectos que hacen que usted se separe de Dios. ¿Cuál es la solución, pastor? ¿Hay solución para esto? Claro que sí. Claro que hay solución. La solución es recordar de dónde te sacó el Señor. ¿De dónde te ha sacado? ¿Te ha sacado de la droga? ¿Te ha sacado del alcohol? ¿Te ha sacado porque tu matrimonio ya estaba a punto de separación? ¿Te sacó porque viniste con una necesidad que tus hijos estaban apartándose? ¿De ahí te sacó y Dios se vino y se presentó como el Dios Todopoderoso? Tal vez te detectaron cáncer, te detectaron diabetes y no era ninguna salida más que Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos perdido ese primer amor? Es reconocer, cuando tú reconoces y traes a memoria de dónde te sacó el Señor, es cuando tú llegas y dices: Padre, perdóname. Perdóname, Señor, por tanta frialdad. Reconozco que sin ti no soy nada. Es reconocer primero de dónde te sacó el Señor. Y el segundo es arrepentirte. Arrepiéntete y vas a ver cómo ese amor sincero por dentro te va a apasionar por Cristo, te va a apasionar por tu iglesia, te va a apasionar a que sirvas en cualquier área del ministerio, en cualquier área, y decir: ¿sabes qué, Padre? Heme aquí, envíame a mí, úsame a mí, esa persona que tiene que estar allá recibiendo a los nuevos, ese soy yo, Señor, perdóname porque he sido un malcriado, un desobediente y no he percibido tu presencia, me he separado de ti. Dice
Santiago 4:8. Acércate a Dios y Dios se acercará a ustedes. Si tú te acercas, Él se acerca. Él nomás está esperando. Él está dispuesto a venir y abrazarte, a decirte: hijo, siempre te he amado, nunca te he dejado, siempre estás en la palma de mi mano, protegiéndote, bendiciéndote, dándote lo que necesitas. Pero tú necesitas reconocer, arrepentirte para estar con tu primer amor. ¿Cuántos se gozaron con ese poderoso mensaje que nuestro hermano Steve trajo? Yo creo que fue clave, porque muchas veces no solamente lo hemos perdido con nuestro Padre Celestial, lo hemos perdido en casa, con tu esposa, con tus hijos. Ese primer amor, ese fuego tiene que volverse a ponerse en fuego. Usted es el que le alimenta ese amor. ¿Por qué? Porque piensa, dice: no, pues ya la conquisté, ya es mía. Sí, pero lo que usted no valora en casa, otro lo va a valorar. Lo que usted no aprecia, otro le pone más valor. Así es de que no, como decimos nosotros, hasta que uno lo pierde es cuando lo valora. No llegue a ese punto. Amén. Glorioso es el Señor, ¿verdad? Bueno, ahora estamos entrando en un cambio, ¿verdad?, de una nueva serie que se llama La Bendición. La bendición, mira toda esa agua, es una bendición que llega del cielo. Esa es la bendición de Dios. A cada uno de nosotros Dios nos premió con una bendición, un acceso directo al cielo. Pero ¿cómo lo vamos a descubrir? Eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Muy importante. Hoy nuestro tema se llama La Honra Desata la Bendición. La honra es una cultura del cielo. Si usted se lo voy a repetir porque creo que no le cayó el 20. La honra es una cultura en el cielo. Allá solamente es honra. Solamente honramos a Dios. Solamente honramos a Jesús, porque está sentado a la diestra del Padre. Solamente honramos al Espíritu Santo. En el cielo esa es la cultura. Se habla de pura honra. La pregunta de hoy: ¿qué es honra? La honra es valorar, estimar, apreciar y considerar. Cuando usted valora algo, usted está honrando. Cuando una persona le dice: voy a estar ahí a las 5, y usted llega a 4:45, usted está honrando el tiempo de esa persona, ¿verdad? Ahora, ¿qué es deshonra? La deshonra es tratar algo común, sin valor, despreciar, tratar algo como que no tiene sustancia o valor, despreciar y desvalorizar. Cuando usted viene sin ganas, cuando usted viene que ya lo vienen arrastrando, que dice: no, yo no quiero ir, yo para qué voy si todos están ahí, es cuando usted está deshonrando al Señor. Es cuando usted ya no tiene valor, ya no le encuentra valor a lo que Dios tiene para usted. Antes que todo, el Señor se honra en sí mismo, antes de que usted lo honre. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios está llena de promesas. Antes de que Él se honre a usted, Él se honra en sí mismo. ¿Sabe por qué? Porque Él cumple su promesa. Él cumple su palabra. ¿Sabes una cosa? Cuando yo no cumplo mi palabra, yo estoy deshonrándome a mí mismo, porque yo soy un mentiroso. No cumplo, entonces me estoy deshonrando yo mismo. Para yo poder honrar a alguien, para yo saber que yo me honro mismo, si yo digo: yo estoy ahí, yo estoy ahí. Mi sí es sí y mi no es no. Nosotros tenemos que tener esa honra en nuestro corazón.
yo no tomo las cosas a la ligera. Para Dios es la honra perfecta. Para mí, para Dios, yo honro su presencia. Por eso ustedes me oyen decir: Padre, honro tu presencia, honro tu amor, honro precioso Jesús que te presentes. ¿Por qué? Porque sin Él, estos son puras palabras que nomás salen de mi boca. Pero cuando está Él y Él es el honrado, esas palabras traen peso. ¿Y sabe cuál es el peso? Cuando entran en su espíritu, llegan aquí y traen cambio, traen algo en su espíritu que dice: wow, yo quiero cambiar, yo quiero ser esta persona, yo quiero transformar mi carácter. ¿Por qué? Porque esa palabra traía peso cuando usted honra al Señor. La honra no se demanda, la honra se da. Nunca va a escuchar de mí: honrame. La honra no se demanda, la honra se da. Y desafortunadamente, en todas las iglesias, escúchame esto que te voy a decir, en todas las iglesias, solamente el 10% de la congregación honran a sus pastores, honran a sus líderes. En una casa de 7 o de 5, solamente el 10% honra a su padre natural. Siempre está con la boca: gracias papá, gracias mamá, y gracias, y gracias. Ese es un acto de valorar. Cuando tú valoras algo, le estás poniendo precio y estás valorando, estás honrando lo que el padre te está dando. Nosotros tenemos que honrar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma. La honra nace del corazón. Esa honra no viene de la mente, no viene de la cabeza, no viene porque alguien me lo dijo, no viene porque alguien me lo expresó. Eso nace del corazón. Porque del corazón mana la vida, y del corazón es cuando nace la honra de agradecimiento al Padre por lo que ha hecho por ti, ¿verdad? ¿Cuántos se identifican con eso? Pregunta: ¿cómo honro yo a Dios? Porque podemos saberlo, pero no hacerlo. Punto número uno es obedeciendo su palabra, diezmando, ofrendando, sirviendo. Esa es una acción de honra. Ahorita lo que nuestro hermano Cristian vino a exponer, ese es honrar su palabra. Honrar: yo te honro porque tú me has dado tanto. Yo te honro con mis diezmos, con mi obediencia, con mi ofrenda. ¿Por qué? Porque la ofrenda es el cambio de moneda aquí en la tierra por a las almas. Con esos diezmos y esas ofrendas, su diezmo sube al cielo y aquí se intercambia por almas. Podemos evangelizar, podemos hacer KCM, podemos salir afuera. Esa es la moneda de intercambio. Lo que usted da en el púlpito es lo que sube al cielo como olor fragante, y eso baja con bendición. Por eso se llama la bendición. Tenemos que saber cuáles son las llaves escondidas para desatar la bendición. Porque muchos de nosotros dicen: pastor, hermano, yo no sé por qué a mí no me bendice el Señor. Yo veo que todos por allá. Bueno, te voy a dar las llaves, te voy a dar los secretos, cómo desatar esa bendición que caiga como torrentos de agua para tu casa, para tu familia, para tu hogar, para tu negocio, para tus contratos, para todo lo que quiere el Señor hacer contigo. Pero antes de eso, tenemos que aprender que muchos de nosotros pensamos agradar al Señor, pero nuestro corazón está lejos. Tenemos que tener esa visualización de decir:
Realmente, Padre, yo te honro con todo mi corazón. Realmente yo te honro con mi tiempo. Realmente yo te honro, Señor, por lo que has hecho por mí, porque me sanaste, me has liberado, me has sanado, me has traído a mi familia, mi esposa está conmigo, mi matrimonio lo recuperaste. ¿Te has hecho esa pregunta? Veamos Isaías 29:13 y de ahí vamos a darle el cimiento a esta enseñanza. Dice: así que el Señor dice. ¿Quién lo dice? ¿Quién es el Señor? El Todopoderoso, ¿cierto? Él es Todopoderoso. Dice: así que dice el Señor, este pueblo dice que me pertenece, me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Muchas veces nos hemos encontrado en esa estación que lo honramos de boca, le decimos sí Señor, envíame a mí, yo soy, yo puedo, yo lo hago, pero cuando llega la mera hora ni se aparece aquí ni tu sombra, ni la sombra, ¿verdad?, llega. Nosotros tenemos que saber honrar al Señor. No solamente es de servir, honra con tu palabra. Cuando tú le digas a tu esposa, mi amor, te voy a llevar al cine, llévela. Cuando le digas a tus hijos, hijos, prepárense que el fin de semana nos vamos de vacaciones, llévelos. No se haga el loco que le, ay, es que se me olvidó, me llegó otro trabajo, me cayó overtime. No, usted honrese a sí mismo, para que después sus hijos sigan creciendo en ese patrón, en esa línea. Cuando usted dice algo, honre al Señor. Nunca haga algo que no piense que lo va a cumplir. Nunca digas algo que no pienses que lo vas a cumplir. Ya hasta me perdí aquí porque eso no estaba en mis notas, pero Dios es grande. ¿Cómo honro a mi esposa? Yo pensé que las mujeres, miren, gracias hermana, usted sí está poniendo atención. Voy a repetirlo. ¿Cómo honro a mi esposa? Yo esperaba algo más grande de las mujeres. Amén. Gloria a Dios. Te voy a dar las llaves, varón. Dándole su lugar en público. Honrándola en público, afirmándola y cumpliendo tu palabra, es de la forma como uno honra a su esposa. ¿Cómo honro a mi marido? Gracias, pa. Gracias. Pero yo pensaba algo más fuerte. Están dormidos aquí los esposos, ¿verdad? ¿Cómo honro yo a mi marido? Cuidado. Escucha, mujer. No lo mande a callar. No se ría de él. Cuando una mujer se ríe de su esposo, usted está deshonrando no solo a él, está deshonrando a Dios. Porque él es el sacerdote de su casa. Nunca se ría de su esposo. Nunca lo mande a callar. Tú no sirves para nada. Déjame, yo agarro la chequera. Tú no sabes porque siempre nos cortan la luz. No sabes pagar los biles. Dame la chequera. Nunca mande a callar a su esposo. Nunca avergüéncelo enfrente ni en público. Nunca se ría de él. Dígale que él es el mejor esposo del mundo. Esa es honra. Esa es honra. ¿Sabe por qué? Porque él se ha puesto como el sacerdote de tu hogar. Él merece el respeto. Cuando usted está deshonrando a la cabeza, no lo está dejando ser la cabeza. Usted está deshonrando no solamente a él, está deshonrando a Dios. Vamos a Timoteo 2, Timoteo 2:21.
Y con esto ya le doy las tres llaves. ¿Están listos para las tres llaves? Aleluya. Dice así la palabra de Dios, y se la subrayé para que usted también lo subraye en su Biblia. Se lo hice más fácil, me tomó más tiempo, pero ¿sabes qué? El tiempo es de Dios. Amén. Dice, así que si alguno se limpia, subraye limpia, de estas cosas será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Se lo voy a repetir para que no se me pierda, porque no quiero que se me pierda. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda obra buena. Tenemos aquí tres formas para desatar la bendición a su vida. Dios ha depositado bendiciones en su vida, pero no se han derramado, no las ha desatado por falta de entendimiento. Tal vez porque dice la palabra de Dios, mi pueblo perece por falta de sabiduría. Y la sabiduría, la responsabilidad es de nosotros saber y entender las llaves y las cosas de Dios que tiene para mi vida. ¿Por qué? Porque yo quiero tener un matrimonio bendecido. Yo quiero tener hijos bendecidos, nietos bendecidos. Pero ¿cómo va a fluir eso de la cabeza hacia los demás? Sabiendo la honra. Cómo tú honras es como te van a honrar. Como tú honras, es como te van a honrar. Vemos el punto número uno, dice, mantenerse limpio. Llave número uno, mantenerse limpio. ¿Limpio de qué, pastor? Bueno, vamos a ver. Ponme 1 Pedro 2:2. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de salvación. Creo que ese no es, yo tengo otro. 21, perdón, 2:21. I'm sorry. No es 2:2, 1:2:2. ¿Tienes 1:2:2? Bueno, en lo que me lo encuentran, vamos a traer esto para acá. Aquí mi representante me va a ayudar para que ustedes puedan entender. Esto ya lo puse una vez. Dale de tus notas, dale este versículo a él. Necesito uno, Pedro, por lo tanto, enséñales las notas. Miren, las cosas de nosotros están aquí. Muchas veces las cosas que nosotros tenemos dentro de nuestra vida son cosas que muy fácil nosotros las queremos quitar. Queremos quitar la deshonra. Queremos quitar la falta de perdón. Queremos quitar el deshonrar a Dios con nuestros diezmos. Tal vez un domingo eres honesto con Dios y lo honras. Pero cuando tú lo haces con tus propias fuerzas, las pones a un lado y las separas. Pero sabes una cosa, cuando regresa esa en tu mente, porque no ha sido renovada por la palabra de Dios, no ha sido renovada por la presencia de Dios, esas cosas regresan.
Esas cosas regresan a tu vida porque no has puesto lo más principal en tu vida. Lo quieres hacer manualmente. No, yo no soy así. Y esta semana estás maravilloso honrando al Señor. Estás honrando a tu esposa, pero lo estás haciendo mecánicamente una con otra y te estás tratando de limpiar en tus propias fuerzas. Estás tratándote de limpiarte sacando todo lo impuro, lo deshonroso para el Señor, para Jesús. Llegas temprano, llegué a servir hoy, gloria a Dios, pero después ya no te apareces por un mes. O dices, voy a ir al rancho, pero tenemos que estar allá a las 5. A servir, pero te salió trabajo y ya no quisiste ir. Pero ¿qué pasa? Después esto ya viene a regresarse a tu vida, porque lo que lo hiciste fue en tus propias fuerzas. Pero cuando dejas que el Espíritu de Dios te las remueva, leyendo tu palabra, orando en la mañana, buscando su presencia, llenándote de Él, y te estás llenando y te estás llenando, y eso sucio, eso deshonrable que tienes en tu vida, que tenemos muchas veces, se va saliendo poco a poco, mientras que tú estás llenándote de Dios. Cuando tú te llenas del Dios vivo, cuando, ponme más agua, no te voy a bañar. Cuando tú te estás llenando de Dios, cuando tú cumples con tu palabra, cuando tú honras con tus diezmos, cuando tú honras con tu ofrenda, cuando tú honras al Señor con tu tiempo, talento y tesoro, empiezas a llenarte de pasión por servir al Señor. Y fíjate, no tienes que hacer nada mecánico, nada humano, nada que tú lo vas a hacer solo, solamente es llenarte de Él. Cuando te llenas de Él y te sigues llenando de Él, fíjate lo que pasa. No hay espacio para que eso regrese. Cuando eso regresa, ¿se acuerdan cuando estaba vacía? Porque nos encontramos vacíos. Por eso todo lo que sacamos regresa. Pero cuando tú estás lleno de Dios, de su presencia, de su amor, de su búsqueda, de su hambre, de su sed, yo oro, yo ayuno, ¿hay algo que puede entrar? Nada puede entrar. ¿Por qué? Porque tu prioridad es ser esto. Ahora déjame decirte que ahora sí eres apartado. Ahorita lo vamos a leer. El Señor te aparta porque ya has sido limpiado y estás listo para servir al Señor con todo su corazón. Dice 2:1, perdón, mira, estaba un poquito perdido mi muchacho de atrás, pero ya lo encontró. Por lo tanto, desahóguense de toda mala conducta. ¿Qué son esas bolitas? Nuestra conducta, cómo nos comportamos con el Señor, con tu propia esposa, es más, contigo mismo. ¿Cómo te comportas ante la sociedad? ¿Cómo te comportas en la iglesia? ¿Cómo te comportas con tus hijos? Dice, desháganse de toda mala conducta, acaben con todo el engaño. Muchas veces venimos engañados. Vivimos engañados pensando que somos y estamos bien con Dios, pero estamos engañándonos nosotros mismos. No me lo quites. No me lo quites. Acaben con todo engaño, hipocresía, celos y de toda clase de comentarios hirientes. Cuando tú remueves todo esto, el Señor te aparta. Te mantiene limpio. Ese es estar limpio para Dios, estar limpio para el Señor, estar limpio con una mente sana, una mente que te va a ayudar, una mente que te va a tener apartado de las cosas que te vienen y te atan, porque son ataduras. ¿Qué es la número 2? Mantente apartado. Cuando tú te apartas, estás diciéndole al diablo,
yo me aparto de esa tentación. Yo me aparto de criticar. Yo me aparto de chismear. Yo me aparto de juzgar. Yo me aparto, Señor, y porque tú eres mi Dios. A ti te honro. A ti tú mereces toda gloria, todo honor, todo dominio. Me aparto, Padre eterno. 1 Pedro 3:1, por favor. 1 Pedro 3:11. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Esfuérzate por mantener la paz. Esfuérzate por ser fiel. Esfuérzate por ser íntegro. Siguiente. Los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno, y sus oídos están abiertos a sus oraciones. Pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo. Se separan de Él, se apartan de los que hacen lo malo. Número 3. Me falta una hoja por ahí. ¿Quién me la da? Sí, Señor. ¿Estamos aprendiendo algo? Aquí ya está, aquí ya estamos. Número 3 es mantenerse dispuesto. Yo me mantengo dispuesto, Señor. Yo soy una persona dispuesta para honrarte, para obedecerte, para decirte cuánto te amo. El honor comienza a cobrar vida con mis acciones. Mi decisión es dar. Muchas veces nosotros queremos recibir, y no es bueno recibir, es bueno recibir, pero hay tiempos que ya te toca dar de lo que yo, Dios, ya te dio. Mi decisión es servir, es la prueba de mi honor al Señor. Mi decisión es ganar personas para Cristo con mi testimonio, es la prueba de honor. ¿Qué puedo tomar de estas 3 cosas, pastor, hermano, hermana? Que te mantengas limpio, que te mantengas apartado y que te mantengas dispuesto. Esas 3 llaves abren la bendición de Dios, derraman bendición de Dios. No solamente monetariamente, porque no muchos buscamos eso, buscamos la paz de Cristo, el favor sobrenatural, la guía espiritual. Necesitamos todas esas cosas que nos guía a nosotros a ser una persona mejor. Ponme 2 Timoteo 1:21, el último versículo, ese mero. Si repetimos otra vez ese versículo en esta versión, fíjate cómo nos lo explica. Si te mantienes puro, serás utensilio especial para uso honorable. Tu vida será limpia y estarás listo para que ¿quién? El maestro te use. Todo lo que tú haces, el maestro te usa en toda buena obra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mantenernos puros, sacar todas estas deshonorables cosas que nos impiden honrar al Señor. ¿Cómo las voy a sacar, pastor? Llénate de Dios. Llénate de Dios y Dios las va a remover y no van a regresar. Pero cuando tú las sacas personalmente, cuando tú esfuerzas sacarlo, todo esto regresa. La comodidad, toda cosa que no te deja honrar al Señor. Mantente puro, serás un utensilio especial. Eres un utensilio especial para el uso honorable. Tu vida será limpia y estarás listo para que el Maestro, the Master, el Todopoderoso, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios todo que no tiene límites, estarás listo para que Él te use en toda buena obra. En toda buena obra.
¿Qué es la predicación de hoy, pastor? Mantenerme limpio, mantenerme separado y mantenerme dispuesto. Son tres llaves específicas que Dios abre la ventana del cielo a tu favor. ¿Por qué? Porque hemos pasado pruebas y tal vez tú estás pasando por pruebas, pero sabes una cosa, cuando tú aplicas esos tres patrones, esas tres llaves, Dios abre las ventanas del cielo. Dice: Señor, mi hijo está listo para recibir. Mi hijo está listo para recibir esa bendición. Porque muchas veces Él te bendice, pero no puede sostener tanta bendición por tu carácter, por tu inmadurez, porque no puede sostener tanto peso de bendición. Pero cuando tú ya estás limpio, estás apartado, estás dispuesto, ahora sí, hijo, prepárate, porque la bendición llega. Lo que tu corazón anhela está a llegar, está para llegar. Tu felicidad, tu paz, ya no te vas a preocupar. Tenemos aquí personas que han sido liberadas de medicina. Casi 700 medicinas se aventaban en el cuerpo cada mes. Pero sabes una cosa, cuando ella hizo la decisión de decir: ¿sabes qué? Yo necesito a Jesús, no necesito tanta medicina. Ella fue sanada, ella fue liberada, ella fue transformada. Pero tuvo que haber una decisión. Ya no pudo ver la medicina como su Dios, tuvo que ver a Jesús como su Dios, como su sostén. Eso es lo que necesitamos hoy en día. Necesitamos ver a Jesús entronado en nuestras vidas. Y cuando está entronado, tenemos que honrarlo. Honrarlo. ¿Por qué? A mí me gusta adorar. Me encanta, me enamora, me pierdo en su presencia. Porque es un acto mío que yo le digo: Padre, te honro. Honro tu presencia, precioso Jesús. Me postro, me quedo ahí tirado 30, 40 minutos. El tiempo pasa y ni siquiera se pueden contar los minutos. Pero ¿sabes qué? Tú necesitas saber cómo honrar al Señor. El Señor te está llamando, el Señor está tocando tu corazón, el Señor te está diciendo: hónrame en todo momento. Y tú vas a ver la bendición derramar sobre tu vida, derramar sobre tu casa, derramar sobre tu cuerpo, derramar sobre tus finanzas, derramarte sobre tu casa. Dios quiere eso para usted. Si usted lo desea, póngase de pie. Sea honesto, honre al Señor. Padre, súbeme ahí, por favor, más volumen.